había grabado la media secuencia y esta cámara dejó de grabar. Vine a donde está el santo patrono del hacer. El hacer, hacer, nunca dejar de ser. Y también me vine para acá para hacer una banda. Y lo otro también es para explicarle por qué no habían... Han habido, perdón, vlogs, últimamente, en estos últimos días. Y la cosa es sencilla. ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo? La Spray Cero es lo más. Bueno, el tema es que a mí siempre me ha molestado la queja. Esa queja que es por nada, es como gritar que viene el lobo. Para mí esa es la queja. No aporta nada, incluso es como... Es viciosa, es venenosa, es contagiosa. Es como si tú estás cerca de alguien que está en constante queja, también te va mermando la motivación, la energía y todo lo demás. Dicho esto... Que yo odie la queja no quiere decir que no me queje. O sea, yo soy un quejumbroso profesional. Pero en lo general, en el día a día, a mí no me gusta la queja. No me gusta en otros y no me gusta en mí. Eso estuvo. Oh, buenísimo. No me vendría mal una duchita ahora. Para después cerrar el tema. Esa ducha estuvo de miedo, y sí, la frase de miedo ha vuelto a ser taquilla. Sí, esa frase aún es taquilla. Oh, estoy seco, hermano. Y estos días pasados, como que me deprimí. Entonces, estos días caí en la queja. Empecé a preguntarme, a cuestionarme en dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Que eso igual nunca es malo, pero como que en algún momento el camino me cambié de pista y me caí así como, ya, ¿y si no encuentro pega? ¿Y si lo que elijo no resulta? ¿Y si nunca más escribo una canción? ¿Y si, no sé, y si esto, hice esto otro? Y caí y caí en la queja. En el confort de la victimización. Dentro de estos síntomas fue como, ok, no tengo ganas de grabar, y es como, a mí se me olvidaba grabar. Entonces quedé con muy poco material y era como llegar la noche y es como, no tengo material para hacer, y es como, no podía salir de eso. Entonces, como la queja, encuentro yo que infecciosa, no quería infectarlo a ustedes y no quería infectarme aún más yo viéndome en ese estado. Entonces, por eso no han habido vlogs estos días. Y bueno, como este vlog es para mí, es un diario de un adicto en rehabilitación. Y pucha, el consejo para ti, Sauce, que estás viendo este video: no dejes de estar disponible en tu lugar de trabajo si es que no hay inspiración. Pero no es lo peor de la vida, así que no dejes de estar disponible por colapsar, por no saber, por no tener respuesta. Show up. Preséntate el trabajo todos los días a pesar de eso. Sí, quiero darle las gracias a los que han comentado en el blog durante estos 12 o 13 capítulos. A Sebastián Valle, a Araceli, a Magox, la otra Nati, Diego Duarte y Asimov. Voy a poner los nombres de las canciones al final, desde ahora adelante. Así que nada,
El contador de del días para formar un hábito vuelve a cero, porque llegamos hasta el número 12 y ahí rompimos la cadena, así que vuelve a cero. Pero bueno, este es el capítulo 13, 66 días para hacer el hábito y contando. Ya, con esto va a terminar el vlog. ¡No!